¿Cómo está, señora? ¿Un poco nerviosa? Sí, nerviosa pues porque no tengo licencia. ¿No tiene licencia? Para manejar. ¿Usted sabe por qué lo paró el oficial? Medio le entendí que porque no esperé que pasara bien la persona que iba pasando ahorita, cruzando. Sí, eso es correcto, por eso la detuvo. ¿Y usted se dio cuenta de esa infracción? Pues yo vi que ella ya había pasado para lo de la línea María cuando yo volteé. Ella iba a media calle entre medio de la María cuando yo volteé. No fue mucho lo que pasé cerca de ella, pero, ¿verdad? ¿Y qué le ha dicho el oficial? Pues yo no le entendí muy bien. No sé inglés. ¿No habla inglés? No. No sé. Usted sabe que puede ser multada o hasta arrestada, ¿verdad? Sí. ¿Y qué piensa de eso? Pues ahí sí que solo Dios conmigo, porque uno no puede hacer nada contra las autoridades, solo Dios con uno. Y ahí, pues yo a Dios le dejo las cosas. Sí. ¿Cómo es su nombre? María Zúñiga. María Zúñiga. ¿Y dónde es usted? ¿De qué país? De Guatemala. Guatemala. Sí. Bueno, señora María, vamos a ver qué dicen las autoridades. Ajá, sí. Déjenme grabar. Can you tell me something about his infraction? There was a young lady crossing the street from one side of South Norcross Tucker to Graves Road, and the lady was driving off of Graves Road, and while the young girl was still in the crosswalk, she crossed while the girl was still actively trying to cross the street, which is in violation of Georgia law, and I stopped her to let her know what she did wrong. What exactly she had to do when she said she saw the other lady in the street? She said she didn't realize that she waited for her, but she didn't realize she had to wait till she was all the way out of the crosswalk. So, what happened with her now? I'll give her a warning, explain to her what she's supposed to do, so that way she doesn't do it again. So okay. It'll be just a warning. We won't let her drive anymore. We'll have her call somebody with a license, so she doesn't drive, but. It's an officer discretion thing where not everybody has to go to jail. It's just up to each individual officer. You need to get somebody to come here to drive the car, okay, that has a license. You know somebody with a license? No friends? Family members. ¿Usted sabe lo que le está preguntando? ¿Que si tengo licencia? No. Yeah. Él le está preguntando que si tiene a alguien que tenga licencia para que venga a recoger su auto. Oh, sí. Then call somebody, okay? Que lo llame. No licencia, no money hard. Okay? Okay? Huh? Dile que por necesidad manejo, porque necesito trabajar. She's got to drive to go to work? Exactly. Yeah. I understand. I understand that, but I'm just saying right now, you just right now, I can't let you drive away. You got to call somebody, okay? Okay. Okay. Have a good day. El oficial me acaba de decir que no le va a poner ticket ni la va a arrestar. ¿Cómo se siente? Pues, bien, gracias a Dios, porque yo confío en Dios. Y también tengo la esperanza de que, o fe, de que ellos no son malos, pues. Ellos lo ven bien a uno mientras uno se porte bien también. Y pues, gracias a Dios. Pero, y a él, pues. ¿Usted sabe que y esto me va a servir de experiencia para ponerme un poquito más de pilas para manejar? Este es un recordatorio para toda la comunidad de que si no respeta los pasos peatonales puede ser arrestado. E incluso recuerde que hasta deportado si es detenido aquí en condados como Gwinnett, donde trabajan con inmigración.